me gustó observar lo que había a mi alrededor y como, pues, entender, ¿no?, qué era lo que pasaba tanto en la naturaleza como en cosas no tan naturales como los aparatos de la casa. Decidí estudiar una carrera científica porque era un tema que para mí era prioritario. Sabía que con la ciencia podía generar información que fuera de gran valor para el país. A mí me gusta mucho la ciencia, me ha apasionado desde que soy chica, me gusta explorar, me gusta ver, me gusta analizar, escudriñar, y la verdad es que cuando era chica pues no sabía que pagaban por eso, ¿no? Entonces cuando crecí y me di cuenta que yo podía hacer una carrera en esto, pues me encantó, porque si haces algo que te gusta, sientes que no trabajas. Bueno, desde niña me gustaba mucho la ciencia, solo que estaba un poco desorientada y me gustaba todo. Yo quise ser paleontóloga. Algo que sí recuerdo mucho es que yo quería ser buzo. Yo quería ser como Jacques Cousteau y conocer animalitos en el mar. Y... pues yo creo que todos los científicos somos personas muy curiosas. Entonces, como persona muy curiosa, decidí dedicarme a ser muy curiosa de por vida. El poder tener un acercamiento con las autoridades y los gobiernos de este país, en el sentido de demostrar que los académicos, los científicos en particular, y especialmente las mujeres, podemos contribuir de manera importante a la mejor toma de decisiones por la parte gubernamental de México, con el objetivo de tener una mejor calidad de vida, no solo en el ambiente, sino en la salud. Bueno, yo considero que ha habido dos momentos importantes en mi carrera profesional. El primero de ellos fue la decisión de hacer una estancia de investigación en mi doctorado en México. Yo tenía una universidad española y siempre me ha apasionado la idea de pasar una temporada en México. Lo que yo no esperaba es que mi estancia en México se convirtiera en, bueno, pues en terminar viviendo definitivamente aquí en este país. Entonces, bueno, estoy muy agradecida con México porque este país me ha dado la oportunidad de realizar mi carrera investigadora acá y de poder formar una familia. Y esto me lleva al segundo gran momento importante en mi vida, no solo personal, sino también profesional, porque, bueno, pues he sido madre hace apenas casi 2 años y, bueno, pues ser madre e investigadora a la vez ha sido, pues, todo un reto. Creo que el momento más emblemático fue el día de mi examen profesional, porque fue en ese momento cuando todo el esfuerzo que había, ahora sí que implementado durante toda mi licenciatura y el proceso que llevó el desarrollo de mi tesis se vio culminado en ese momento. Yo creo que las posibilidades de contactar con, bueno, de hacer contacto con profesionales que te vayan guiando es sumamente interesante, es muy padre porque ellos te van contando sus experiencias y también la posibilidad de realizar prácticas de campo donde no todo se queda en libros, puedes tocar a los animales, puedes observarlos y pues finalmente ver la amplia diversidad que hay. Durante la carrera de biología he tenido una gran oportunidad de tener muchas experiencias, desde prácticas de campo, materias, personas que he conocido, pero creo que uno de los más significativos es ir a un curso durante cuando realicé mi tesis de licenciatura. Es un curso impartido en Sisal, Yucatán, y ahí tuve la oportunidad de trabajar con animales directamente y de poder muestrarlos para estudiar estos organismos. Que sí se puede, que definitivamente se puede. O sea, que cuando uno tiene ganas, sí se puede. En México tenemos las herramientas, tenemos los programas de licenciatura, de posgrado, y existen las oportunidades en los institutos para insertarnos a la plantilla académica como investigadoras. ¿Por qué las mujeres deben estudiar una carrera científica o por qué los niños deben acercarse a la ciencia y particularmente las niñas? Porque este país les pertenece y el conocimiento y las decisiones que se deben tomar
son tomados por hombres y mujeres a la par? Pues yo creo que lo más importante es tratar de cumplir sus sueños y que tienen que trabajar muy duro, no rendirse y sobre todo saber aprovechar muchísimo esas oportunidades que nos va dando la vida. Vean lo que el mundo les rodea siempre con ojos curiosos y que esa curiosidad la lleven a lo más detallado posible. Siempre se pregunten cada vez más. Se hagan preguntas, porque si algo tiene la ciencia es que nos brinda la oportunidad y las herramientas de ir encontrando las respuestas. A quien le guste la ciencia, que lo haga y que lo haga con pasión y sin esperar, digamos, muchas retribuciones económicas. Las satisfacciones son de otro tipo.